Con la mayor celeridad, el primer edil ha visitado los puntos más afectados, como han sido la playa de Costa Ballena o Puntalillo, donde han podido comprobar los desperfectos ocasionados por el temporal, entre los que se encuentra la pérdida de pasarelas y de material de la zona de playas. Por todo ello, los técnicos están evaluando la situación para cuantificar los daños sufridos a causa de este último temporal. El primer edil pedirá la colaboración y ayuda de distintas administraciones superiores, entre ellos a la demarcación de Costa, ya que teniendo en cuenta que queda poco tiempo para el inicio de la temporada de playa, no se producirá una regeneración natural de la arena que se ha perdido con el temporal. El delegado de Medio Ambiente y Playas ha querido felicitar públicamente al personal municipal que ha trabajado de manera intensa durante este fin de semana, permitiendo una rápida actuación. Además, Puyana ha destacado las labores de limpieza que se realizaron meses atrás en arroyos del municipio, como los de Alcántara, Arroyo Hondo y La Ballena, lo que ha permitido una mayor evacuación de agua de la zona, evitando así mayores daños a causa del temporal que ha castigado de manera especial al municipio. De hecho, Rota se ha situado entre una de las localidades que mayores niveles de precipitaciones ha recibido en estos últimos días, con una cantidad de 94 litros por metro cuadrado.